Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Una disculpa por estar tan inactivo. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video sobre cómo actualizar Windows Vista en Windows Update. Obviamente, ya con todas las actualizaciones, como ven. Aquí vamos al historial, como ven están todas las actualizaciones a fecha reciente 2023. Bueno, para que su Windows Vista les quede así, con Dream Zen, con los sonidos de Windows, y con el juego de Tinker, que está por aquí. Pues vamos a necesitar hacer unos pasos que les voy a mostrar a continuación. Ok, lo primero que vamos a hacer es irnos a equipo, pero primero les voy a mostrar que esta es una instalación limpia, fresca de Windows Vista Service Pack 2. Como ven, aquí no tenemos ni Dream Zen y tampoco tenemos los sonidos. Ay, ya cerré la ventana, bueno, sonidos. Y como ven, no tenemos ningún tipo de sonido más que los predeterminados de Windows. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a panel de control y nos vamos a ir a herramientas administrativas, nos vamos a ir a servicios, ya vamos a dar en continuar y vamos a buscar el que diga servicio de transferencia inteligente en segundo plano, o pueden presionar la tecla S para más fácil. Y aquí servicio de transferencia inteligente en segundo plano, vamos a darle doble clic. Aquí en tipo de inicio nos vamos a dar en manual, aplicamos y aceptamos, y luego vamos a buscar Windows Defender, también damos doble clic, y en tipo de inicio lo vamos a dar en deshabilitar, ahí aplicar y aceptar. Ok, una vez hecho eso, cerramos servicios y regresamos al panel de control. Nos vamos a cuentas de usuario y en activar o desactivar el control de cuentas de usuario. Aquí vamos a dar en continuar y desmarcamos la casilla que dice usar el control de cuentas de usuario. Vamos a dar a aceptar y vamos a reiniciar la máquina. Ok, nos va a salir este error de Windows Defender. Nada más le dan en aceptar. Y ahora vamos a instalar el Net Framework 3.5 Service Pack 1 y el Net Framework 4.6. Los ejecutan como administrador. Aquí esperan a que cargue el instalador. Deben de estar desconectados de internet, pueden hacerlo desconectados, perdón, de internet, no necesitan internet. Aquí aceptamos el acuerdo de licencia y damos en instalar. Yo todo esto lo voy a acelerar para que no se haga muy tardado el video, así que los veo cuando termine.
Ok, aquí ya, como ven, ya reinició la máquina. Estos de NetFramework los vamos a instalar por si ustedes están en una máquina física. Luego hay drivers que les piden eso. Luego el RAR que les dejé en la descripción del video, que es el Windows Vista Update-S, lo van a extraer. Le van a dar en extraer aquí. Y les va a dejar esta carpeta que se llama Pack para actualizar Windows Vista. Vamos a abrirlo. Y por si no quieren verse todo el video, aquí les voy a dejar unas instrucciones. Vamos a... Arial 12. Okay. Y aquí les voy a dejar las instrucciones por si quieren hacerlo. Lo que sí, aquí dejen claro, y yo de una vez se los digo, no funciona en versiones de 32 bits. Para versiones de 32 bits yo les recomiendo mejor que utilicen Legacy Update. Y bueno, aquí como ven, a fuerza nos pide NetFramework y que instalemos después los controladores de chipset, gráficos, audio, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahora lo siguiente que tienen que hacer es activar su Windows Vista y conectarse a internet, ok. Déjenme aquí. No conecto. Ahora. Ahí está. Listo, ya estamos conectados ahora sí a internet. Ahora vamos a tener que instalar las actualizaciones, del 6 al 16. Aquí vienen numeradas. Una por una, y si les pido reiniciar, tienen que reiniciar. Ok, una vez que ya terminamos de instalar todas las actualizaciones, vamos a irnos a la carpeta y el archivo 17vista.sha2-wook, perdón, el RAR, aquí, ahora, le vamos a dar en extraer en vista.sha2, no le vayan a dar en extraer aquí porque les va a dejar muchos archivos. Y dentro de la carpeta viene todo esto, viene incluso un archivo de instrucciones que también está en español en el archivo primeros pasos.
Ok, pero aquí lo único que vamos a hacer es irnos al install, lo ejecutamos como administrador, damos en Y y aquí nos va a decir que va a actualizar el Windows Update. Aquí esperamos, no nos debe de salir ningún error. Si le sale un error, tienen que volver a hacer todo desde el principio, porque quiere decir que no reiniciaron cuando las actualizaciones les pidieron reiniciar. Ok, aquí nos dice Done o finalizado, listo, que presionemos cualquier tecla. Ahora nos vamos a ir al archivo patch, que está aquí. También le vamos a dar en ejecutar como administrador. Y presionamos la tecla 1. Ahí, aquí está, 1. Y ahora nos va a decir que va a parchear el archivo .dll de Windows Update. Ahora nos vamos a ir a reiniciar la máquina de nuevo. Ok, este error lo pueden desactivar después, pueden volver a habilitar ya el Windows Defender, no hay ningún problema. Ahora nos vamos a ir a panel de control. Nos vamos a ir a Windows Update. Les digo, este lo pueden volver a habilitar, que es el Defender. Nada más lo vuelven a poner en automático. Pero yo les recomiendo que lo hagan ya cuando finalice la búsqueda de actualizaciones. Aquí nos vamos a ir a cambiar configuración y le vamos a dar en donde dice buscar actualizaciones pero permitirme elegirlas, y marcamos las dos casillas en caso de que no estén marcadas. Si solo nos aparece una casilla, la marcamos, y aquí lo vamos a dejar un rato buscando actualizaciones. Yo voy a adelantar para cuando ya, y ven, como ven aquí ya me encontró las actualizaciones 206 y me encontró los extras para Windows Ultimate. Aquí vean todas las actualizaciones, son 700 megas, 782, casi 800 megas. Y nada más déjenme revisar. Ok, sí, no hay nada, ya ven, no está instalado, aquí no hay trampa, no hay ningún otro programa. Como por ejemplo Legacy Update, ¿no? Esto es 100% de Windows Update. Y como ven, aquí están los Windows Ultimate Extras, las combinaciones de sonido, Windows DRM Zen, mejoras para BitLocker, el Tinker, y bueno, los sonidos extra, ¿no? Y contenido de DRM Zen. Pero aquí lo primero que deben de instalar y que yo les recomiendo es las actualizaciones. Y ya después todas las opciones del Windows DRM Zen o los Ultimate Extras, para que no tengan ningún problema. Así que bueno, pues como les digo, es muy fácil. Lo tardado es que tienes que reiniciar en cada actualización. Ahora sí que cada actualización de la 6 a la 16, no les recomiendo que las instalen todas una por una y todas juntas sin reiniciar. Tienen que instalarlas una por una y reiniciar cada que se los pida. Esto para que no tengan ningún problema, les digo, porque si no, al momento de parchear el Windows Update, nos va a salir un error. Pero bueno, pues amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les sirva, por si tienen alguna máquina que quieran probar ahí el Windows Vista con todos sus extras. Pues este video es para ustedes. Nos vemos.